Pues, ¿qué creen? Se nos antojó chilaquiles con huevo, cafecito, y pues es lo que vamos a hacer. Previamente vamos a calentar agüita para hacer el café de olla. Aquí vamos a freír las tortillas para hacer los chilaquiles. Entonces, a ver si se les antoja. Vamos a rallar el quesito. Esto es tardado porque lo hacemos en el momento. No recortamos los videos así como que todo el tiempo. Aparte ni sabemos. Entonces, a rallar el quesito para ponerle los chilaquiles. Vamos a comer dos huevos con chilaquiles, nuestro café. Y vamos a hacer un panecito solo de huevo, esponjadito, muy rico. Procuren no pasarse. Por ejemplo, si comen dos huevos, son 30 gramos de queso que pueden consumir por cada huevo. O 30 gramos por los dos huevos. 30 gramos es una buena cantidad de quesito. No pasarse para poder tener opción de comer otras cosas. Entonces el sartén ya está previamente calentándose. Aquí está la grasita del tocino que a mí me gusta mucho. Aquí están las tortillitas que hicimos, ¿se acuerdan? La crema para batir que vamos a utilizar pues para los chilaquiles, pero también la vamos a utilizar para hacer un café que les va a gustar, les va a mega encantar. Aquí tenemos la salsita que nos sobró para hacer nuestros chilaquilitos. Entonces, vamos a ponerle la grasa al sartén. La lumbre está pues mediana baja. Vamos a cortar las tortillas. Cuadritos, ¿no? A ver qué tal. Los vamos a freír.
están tostando bonito. Solo son cuatro tortillas. Hay que moverlas porque como no es harina de maíz, pues se quema un poco más rápido, pero se está tostando muy bien. Hay que presentar la comida para nosotros lo mejor posible para apapacharnos, tratarnos como reyes. Como si fuéramos a un restaurante. Porque apapachamos a muchas personas, pero siempre nos olvidamos de nosotros. Lo cual no está mal, pero a veces hay que ser parejos con nosotros también. La apagamos y que se sigan calentando con lo que quedó de lumbre, de calorcito sin lumbre. Que queden así como tostaditos. ¿Qué tal? Parece tortillita. Ya casi está el agua para el cafecito. Bueno, pues en este punto, ¿qué tal? Quedó muy bien. Vamos a ponerle el chilito. Vamos a ponerle el quesito. Un chorrito de crema, vanilito. ¿Qué tal? Los vamos a tapar poquito. Pues ya está el café. Está ya casi hirviendo el agüita.
hagamos ya que está hirviendo. Y le ponemos 2 cucharadas. Leve. No me gusta hacerlo en cafetera. A la antigüita, como lo hacía mi papá. Chorrito de agua fría. Y que repose. Pues ahora vamos a hacer los huevitos. Bueno, pues vamos a poner los huevitos. Ay, sí, ese chillidito del gato. Ay, espero que no se me reviente. Wow. Yo lo reventé con la uña, no puede ser. ¿Qué tal? Está riquísimo. Bueno, vamos a ir preparando la cremita para el café, ya que está lista. Vamos a poner una. Y la vamos a batir. Vamos a poner en la licuadora. Y vamos a voltear los huevos. A ver si no se me botaban de romper. ¿Qué tal? Más o menos. Sí se reventaron, por eso no los hago. Poner los otros. Ponte que no se reventó, yo lo voy a reventar. Bueno, aquí están los chilaquilitos muy lindos. Como somos 2 personas, los vamos a dividir. Todo esto es 100% keto, cetogénico. Hay que contar las macros para no pasarse. Si se pasan en la mañana, se ponen otra vez en línea en la tarde.
acuérdense que no se come mucha cebolla, nomás una cucharadita. Batimos un poquito, claro que no se puede muy bien porque pues son nada más dos cucharaditas de cremita, ¿verdad? No creo que logre hacerse mucho. Le ponemos nuestra azuquitar sustituto, la que tú consumas, o si está muy elevada o baja en dulzor, pues tú le pones una o dos o ninguna. Quedó. El cafecito. Y vamos a partir un pedacito del pan de ayer, nada más para... A mí me gusta mucho comer la yema con panecito. Nada más. Para quitar las ganitas de hacer eso. Pues, ¿qué les parece? Es un desayunito pues muy simple, pero es rápido, fácil. Miren, así quedó. Se me volvió a reventar el huevo, se los dije. Nuestro cafecito. Antes de esto, tomar el colágeno en ayunas, una cucharadita. Esperamos un ratito. Desayunamos y nos tomamos lo siguiente, ¿vale? Zinc, selenio, magnesio, lo que ustedes puedan, la biotina para el cabello, vitamina B, lo que ustedes vayan a ocupar durante el día, de aquí a la próxima comida, hidratarse mucho, medio vasito de suero, un vasito, lo que ustedes, según cómo se sientan, se seca un poco la boca, se sienten como mareadas o agotadas, es porque les falta hidratarse. Entonces, pues bueno. Los invito a que hagan este desayuno. Más al rato subiremos las medidas para empezar la dieta el día de mañana por 15 días. Bye.